¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo estés viendo el vídeo. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es jueves 11 de agosto de 2022. Otro día más aquí en la obra del Santiago Bernabéu. Y vaya día, vaya día. Bienvenidos a todos y vamos con el vídeo. Procedemos a cruzar. Mientras tanto vemos a nuestra derecha toda la parte de la fachada sur donde van colocando lamas. Cada 2x3 en este caso parece que hoy están quitando muchas pegatinas. Lo que pasa es que el sol ahora mismo no nos deja ver mucho por el reflejo. Y hoy las patitas de la araña siguen completándose, por supuestísimo de la vida. Y mirad cómo están completando ahora mismo las conexiones superiores de las mismas patas de araña aquí en la torre B, esquina con Concha Espina. Y mirad cómo ya han colocado parte de las conexiones superiores. Y todavía faltan unas poquitas, me atrevería a decir que falta una, que digo yo que a lo largo del día la terminarán por colocar. Nos asomamos aquí justo encima de la valla para observar lo que están haciendo y mirad cómo todavía predominan esas pedazos de piezas para la estructura de la viga corona a su paso por la torre B. Y un montón de armarios con puntales que imagino que van acopiando y que van quitando de las zonas donde ya han trabajado. Ahí vemos al fondo toda esa zona donde ha sido totalmente excavada. Me imagino que para colocar las futuras y nuevas canalizaciones. Y ahí tenemos al fondo, mirad cómo asoman ya las dos nuevas guías que tenemos en castellana por la parte norte, por la parte de la torre C. Y vamos a ver ahora si habrá llegado otra guía u otras guías a la parte de la torre C, así que bueno, quedaros, luego entraremos al interior, por supuestísimo de la vida. Hoy haré jornada de mañana y de tarde, me siento orgulloso, me siento espléndido. Aquí bajo los pies de Torre Europa, Plaza de Lima, seguimos entrando hacia Castellanísima y vemos cómo va quedando todas las patas de la araña, esos futuros soportes verticales para la piel envolvente del Santiago Bernabéu, donde imagino que dentro de poquito empezaremos a ver ya las lamas aparecer por todo. ¡Ay, ay, ay! Pues que siempre me atacan las avispas y las moscas cuando estoy grabando. Lo que decía, dentro de poquito empezaremos ya a ver cómo asoman las lamas en la esquina. Que yo creo y juraría ver que todas las partes de las lamas van completamente rectas. Porque muchos dicen que son curvas, que no sé qué, que la parte de la cubierta son curvas, sí, pero si os fijáis bien, la parte de las lamas de una extensión a otra, de un soporte a otro, son totalmente rectos. Es verdad que luego puede llevar curvatura o no la lama, pero yo quiero, bueno, yo creo que las lamas van a ser totalmente rectas. Ahí tenemos al cóndor pasa de todos los días acechando la presa. No sabemos qué presa, pero bueno. Y mirad cómo van en la instalación de la chapa, todos esos entresijos de la nueva estructura de la viga corona que va a haber en la parte de la torre B. Ahí lo tenemos, cómo van colocando esos embellecedores en la parte de la nueva chapa y todo el tema de los accesos hacia la torre B desde el mirador y viceversa. Mirad cómo va cambiando día a día, ¿eh? Ahora mismo están en la zona una, dos plataformas trabajando en la zona y yo creo que debe estar a punto de hormigonarse ya, porque si os acordáis en el último vídeo de las alturas estaban colocando ferralla. Mientras tanto seguimos observando toda la parte de la corona hoy 11 de agosto, donde vemos que continúa esa zona dañada, esa zona donde tienen que todavía trabajar para pintar, y de momento tampoco vemos colocar más techo en la parte superior de la corona. Estaban mirando la fecha porque yo he dicho muy alegremente 11 de agosto, pero luego digo, hoy es 11 de agosto, diga, a ver si voy a estar diciendo que es 11 de agosto y no es 11 de agosto. Oye, ¿qué os pareció el partido ayer del Real Madrid? A mí la primera parte me resultó un poco extraña, me parece un poco dudosa, y es más, nos podían haber metido unos cuantos, ¿eh? Uno o dos por lo menos, pero menos mal que la segunda parte salimos enchufados y conseguimos, bueno, calmar el partido y llevarlo a nuestro terreno. Así que supercampeones de Europa ante el Eintracht. El partido quedó 2-0, así que acertó la porra Tony Fernández. Enhorabuena Tony Fernández, cuando quiera puede pasar a por el premio en taquilla. Yo dije un 3-0, así que casi acierto. Encima dije 3 goles de Hazard y no salió el pobre. Bueno, aquí estamos en la parte de la viga corona, viga museo, aquí prácticamente ya llegando a Torre C. Mirad lo que están haciendo. A primerísima hora de la mañana están imprimando el elemento ignífugo en la parte interna de la viga museo y sobre todo también en la cara externa.
Mirad ahí esa huella todavía húmeda, todavía reciente. Y sobre todo en el interior también, fijaos cómo en la parte interna de la última planta, la parte del techo, cómo están imprimando también todas las vigas que componen la viga museo. Mirad cómo si avanzamos, hacemos un barrido de izquierda a derecha, vemos que no están imprimadas esas piezas y la diferencia que hay de un sitio a otro. Así que eso es la novedad en el día de hoy en la viga museo. Aparte, bueno, en la parte interior y en la parte inferior vemos que parece que ya lo han hecho. Sí, lo han hecho ya en la parte inferior de la viga museo. Ahora lo único que queda es la parte superior. Aprovechamos ahora que da la sombrita aquí, que no nos molesta el sol, para grabar, para ver cómo está quedando esos nuevos soportes verticales en la parte de Castellana. Mirad cómo ya tenemos prácticamente todos, menos uno habría de decir y otro en la esquina, pero ya tenemos prácticamente todos los soportes verticales y los tres primeros soportes verticales, que mirad este qué pequeñito es, qué gracioso, ay qué cosita, por favor, ay me muero. Bueno, los tres soportes verticales que tenemos ya en Castellana y que de momento aguantan ahí, resisten ya por los siglos de los siglos. Ahora nos asomaremos por aquí para ver si han llegado dos nuevas guías, dos nuevos faldones, dos nuevos soportes, como lo queréis llamar. Y de momento la estructura de la viga corona aquí a su paso por la Torre C sigue en stand-by. De momento no parece que vayan colocando muchas piezas que formen esa estructura, o al menos visiblemente yo no aprecio nada. Pero bueno, continuamos. Tenemos una bomba de hormigonado aquí, así que vamos a ver. A lo mejor están empezando a tapar ya los huecos de las modificaciones de canalizaciones. Aprovechamos ahora que está abierto aquí para grabar un poquito todo. Ha pasado una maquinaria y tienen que abrir la puerta. Y vamos a ver, parece que están hormigonando en la zona de, bueno, los agujeros, las excavaciones que están haciendo aquí para las canalizaciones nuevas de toda esta parte del Santiago Bernabéu. Aquí con este modo gran angular me despido de Castellana y vamos entrando poco a poco en Rafael Luz Salgados, calle lúgubre y sombría. Aquí pasamos, aquí vemos ahí al fondo, a los pies de la Torre C, cómo están todas esas conexiones para ir colocando la parte de los soportes verticales. Otro modo gran angular de esta esquina de la Torre C para observar de un modo más general toda esta esquina y viendo todo ya los soportes ya instalados, donde también tenemos ya aquí en Rafael Salgado esos andamios desde hace tiempo que van colocando poco a poco la instalación de agua caliente, esos tubos de instalación de agua caliente, agua fría, de cerveza, de mojitos. Y la parte de arriba de momento no continuamos viendo nada, parece que no van a continuar colocando las pertinentes bandejas para la instalación de cableado de electricidad. Y mirad toda esta parte de los nuevos tramos de escaleras, donde han colocado ya prácticamente todas las barandillas. Me imagino que ahora será el turno de los soldadores. Y mirad cómo ha avanzado toda esta parte de aquí, ¿eh? Es flipante in the night. ¡Buah! Vamos a hacer un barrido de arriba abajo sin que nos pillen, porque viene una furgoneta por detrás, como un torito. ¡Ay, torito! Va, va, va. Ahora ya que ha pasado el torito, vamos a... Ahí faltan, bueno, algunos tramos todavía por colocar barandillas. Y bueno, qué bien vamos, amigos, qué bien vamos. Cómo se está que estamos contentos, que hemos ganado la Supercopa de Europa. Venga, avanzamos, nos adentramos ahora sí que sí en Rafael Salgado. Vamos a ver si tenemos lamas hoy o si están colocando lamas en la mismísima fachada. Mirad cómo, joder, chaval, madre mía, me dan todos los ojos cómo reluce, Bueno, pues parece que siguen formando esa T. Lo que pasa es que la siguen formando, pero a medida que van creciendo van alargando a esa zona de ahí. Así que de momento, mira, para que os hagáis una idea, vamos a ver, vamos a contar cuántas lamas han puesto. Y es fácil de identificar porque tienen la pegatina. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 lamas. 20 lamas que ya, bueno, son en total son 40 lamas, porque son cada dos lamas es una lama aquí en la fachada. Así que 20 lamas han colocado en la fachada norte en el día de ayer, a no ser que hayan puesto hoy alguna, que no tiene toda la pinta, la verdad. Y aquí vemos el ejército de lamas que tenemos en la parte de Rafael Salgado, en la parte del fondo norte. Mirad cómo algunos ya armarios están completamente vacíos, pero sobre todo ahí al fondo vemos armarios llenitos de lamas, Se está moviendo el balancín.
El transportín, como digo yo, el transportín, porque es un transportín. No es de animales, pero sí lleva lamas. Lo que no veo es gente en la zona para subir las lamas, así que, pues bueno, pues vamos a ver que si en el día de hoy continúan poniendo lamas. Yo imagino que sí, porque esto tiene que ir ya rodado. Además, que lo suben como churros. Área VIP. Estaría bien, ¿eh? Ir a un partido ahí. Continuamos, nos dejamos de ilusiones y de tonterías. Vamos a observar toda la parte de los huecos, esos pedazos de agujeros que han hecho para reforzar las zapatas internas del Santiago Bernabéu, donde solamente hoy es visible en ese lado. De momento todo está de aquí, como está lleno de lamas, no podemos ver nada. Pero ya sabéis que están tapando ya todos los huecos, han sido totalmente hormigonados todos esos agujeros enormes que hicieron para hacer el refuerzo en las zapatas. Y mirad en la parte de la derecha cómo ya se van desistiendo, ya van abandonando esos soportes para la futura piel del Santiago Bernabéu. Ya sabéis que todos estos armarios estaban llenitos de soportes, que son los que colocan en la parte vertical de las verticales, valga la redundancia. Pues son esas piececitas de aquí, estas de aquí, que van subiendo para luego encajar, esos son los soportes para luego encajar la piel envolvente. ¡Qué bonito, amigos! ¡Qué bonito! Y sobre todo un día tan divertido y tan alegre como hoy, después de haber ganado la quinta Supercopa de Europa, ¿eh? Estoy muy happy. Y aquí nuestros compis, en la parte más cercana a la Torre D, vemos cómo siguen colocando esas partes de los erizos. Le podemos llamar erizo. Soportes de erizo. O algo de eso, ¿no? Para bautizarlo de alguna forma. Están colocando esos soportes que acabamos de mostrar hace 2 segundos. Para colocar la piel envolvente, y lo están colocando ahora en la zona más cercana a la Torre D, que por cierto, nos vamos hacia la Torre D. ¡Ale, hop! Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza. Ya sabéis, como en la otra esquina de la esquina de la Torre B, falta una guía, falta un soporte, al igual que la Torre B. Veremos a ver, porque eso tienen que trabajar también en el techo del Skywalk, para colocar esas orejetas y poder formar y poder instalar esos soportes verticales como en el lado de la Torre B. De momento esas zonas, al igual que harán también en la Torre C y en la Torre A, pues no los pondrán de momento. Ahora sí que sí, nos adentramos en Padre Damián, vamos dejando atrás Rafaelus Salgadus. Vemos desde este modo gran angular toda la parte de Padre Damián y Rafael Salgado, esta esquina de la Torre D, y mirad cómo va progresando la instalación de esas megapiezas. En la parte superior de los soportes verticales, aquí en la esquina de la Torre D, solamente faltaría una megapieza como esas, totalmente plana a nuestra derecha. Vamos a ver la conexión para que os quede claro. Ahí está, totalmente plana, es la única, es la última que quedaría por colocar en la parte superior, a lo que me refiero con las conexiones. Al igual que desde el interior se ve, desde aquí también se ve, mirad cómo predomina ese color azul. En la parte de esta esquinita, esta parte del futuro Skybar, donde ahí no se aprecia muy bien porque está el cielo, que es del mismo color, pero toda esa parte de ahí tiene esa red protectora que me imagino que dentro de poco colocarán chapita como han colocado en toda esa parte de ahí. Mientras tanto, pues bueno, vamos a ver si tenemos novedades aquí. Vamos a ver, porque ayer subieron una tubular, vamos a ver dónde la han colocado en el día de hoy. Bueno, y aprovechando para ver los avances de la instalación de barandillas, en esta parte del torreón seguimos viendo que están los primeros las primeras cuatro plantas colocadas las barandillas, pero todavía falta la última. Tenemos también estos mini tramos de escaleras blancas para dar conexión y acceso al nuevo futuro edificio aquí en la parte de Padre Damián hacia el torreón, y de momento continúan todos igual. Parte de la Viga Corona, donde ayer vimos la colocación de una nueva tubular, desde el interior justo la pusieron y la izaron por la tarde. De momento mirad cómo se estrecha, es que es un poco curioso, porque aquí se estrecha un montón, bueno, lo que estamos viendo, y luego aquí se ensancha para dar salida aquí al cordón y que luego se pueda colocar lo que dije ya una vez. Bueno, me imagino que muchos lo sabrán o casi todos lo sabrán, la viga corona se reparte por toda esta parte de aquí para colocarse de forma pues totalmente paralela a la barriguita y que se pueda poner en un futuro la piel envolvente enganchada a la parte externa del cordón. ¿Me explico? Aquí vamos adentrándonos ya a la parte central de Padre Damián, donde van escaseando ya las láminas de grada prefabricada. Ya sabéis que las cogen desde aquí, es más, me atrevería a decir, bueno, a lo mejor van a subir esa máquina, pero sobre todo cogen cuando suben las láminas de grada prefabricada,
las cogen también de este lado de aquí. Vemos ahí al fondo también cómo van completando esos paneles de ladrillo, esos muros, esos tabiques que van colocando ahí, que algunos todavía no han sido enfoscados, pero de la parte derecha están totalmente enfoscados. Ahí vemos cómo el gris predomina sobre esa zona, modo gran angular de esta parte de Padre Damián, nuevo edificio donde de momento pues van colocando piezas poco a poco y donde parece que sigue aguantando el izado del cordón que tenemos en la parte de Sagrados Corazones. Yo no sé qué pasa. Ah, por cierto, la tubular que estaba aquí es la que, bueno, la que subieron ahí arriba es la que estaba aquí, que por fin, que llevaba un montón de tiempo en esa zona. Y lo que estaba diciendo, en la parte de Sagrados Corazones ya sabéis que tenemos un cordón superior y mega grande, más una mini conexión, que de momento no se deciden a subir. También tenemos la nueva adquisición, los nuevos fichajes de esos tramos de escaleras que fueron puestos, instalados, creo que a principio de semana, donde ahora mismo, si sacamos mucho zoom y mucho provecho al móvil, mirad cómo están en la parte interna de esa conexión entre ambos tramos de escaleras, cómo están los pedazos de soldadores trabajando en la zona para terminar de afianzar todas esas megapiezas. Y lo hemos visto esta mañana, pero quiero que lo veáis en persona aquí en el vídeo diario, quiero que os asoméis también a verlo. Ahí tenemos al fondo esa mega pieza que yo me pensaba que iba a ser para las terchas retráctiles, pero bueno, todo detalladamente lo he sacado en el vídeo de hoy por la mañana, así que simplemente me paso por aquí para que la veáis también en el vídeo diario, por si no habéis visto el vídeo de avance del día de hoy por la mañana matutino. Y vamos a darle una vuelta, vamos a ver, que de momento sigue aquí, lleva más de una hora esperando a que le den el visto bueno para poder entrar esas megapiezas, esta megapieza que acaba de llegar aquí al Santiago Bernabéu, toda la parte de Sagrados Corazones, y que veremos a ver, porque pone que es mecanizado para el terreno de juego, pero veremos a ver para dónde va. Bueno, si va para la cueva no lo veremos. O bueno, pues sí, puede ser, si coincide que estemos dentro alguno y lo pillemos, cómo lo incrustan, como ese pedazo de viga, esos pedazos de piezas que metían totalmente vertical. Así que volvemos a la vuelta de siempre, volvemos a nuestra zona de confort, a seguir viendo y analizando qué es lo que vamos viendo en las obras del Santiago Bernabéu hoy, 11 de agosto, vaya publicidad gratuita de Thatcher. Nos asomamos aquí en Sagrados Corazones y mirad ahí al fondo todas las láminas de grada prefabricada que tienen todavía por subir, por izar a la parte del lateral este. Y ahí tenemos al fondo todavía esos cordones todavía esperando a izarse. Y parece que tenemos también otra tubular. Es más, que acaban de quitar la abrazadera, pero ahí tenemos una tubular más los cordones en toda la parte central de la futura plaza aquí en Sagrados Corazones. Aquí dejamos este modo gran angular de toda la esquina de la Torre A con todo el nuevo edificio, torreones, nuevos futuros Skybar, donde ya sabemos que lo van colocando esa chapita, parece que han terminado de colocar esa chapita, me imagino que terminarán colocando todos los embellecedores en la parte externa y terminarán de, pues bueno, seguir trabajando en la zona. Hoy es 11 de agosto de 2022, continuamos hacia Concha Espina, última parada antes de entrar al interior, vamos a ver cómo va el interior, cómo van los avances. Las pedazos de bandejas, pues definitivamente parece que ha vuelto a bajar la abrazadera y parece que está enganchando a la tubular, así que la está haciendo daño, así que es posible que veamos hoy otra tubular por los altos, por los cielos aquí en el Santiago Bernabéu. Vamos hacia Concha Espina. Bueno, nos vamos acercando hacia Concha Espina, última parada, y mirad lo que acaban de subir ahora mismo, otro tramo de escaleras en la parte interna entre el hueco que hay entre la Torre A y el Torreón Sur. Así que en estos precisos instantes acaban de colocar más piezas en la parte interna. Madre mía, para dar acceso me imagino que desde el Torreón a la Torre y viceversa y todo eso que quiero decir. Ahí seguimos viendo la instalación de las escaleras totalmente ya hecha. Esa parte también de las piezas de las escaleras mecánicas, donde ya parece que están totalmente afianzadas en su sitio. Ahora sí que sí, entramos oficialmente en Concha Espina, Torre A, torrísima. Vamos a ver ahora desde aquí abajo cómo se ve el nuevo futuro Skybar. Aquí lo tenemos donde poco a poco van completando, madre mía, me falta hasta la voz, van completando ya de chapa toda la parte interna del futuro Skybar. Ahí veis cómo se va volviendo más y más y más opaco toda esta parte de aquí en un futuro. Pues ya no se verá el cielo porque está todo ya estructuralmente todo hecho. Así que otro vistazo, otro modo gran angular como hago en todas las torres, para que se vea la calle en la que entramos y la calle que dejamos.
Aquí avanzamos hacia Concha Espina, como decíamos, toda la parte del acceso de la maquinaria pesada por la parte del interior. Vemos como esa parte de aquí es donde cogen la arena para colocarla en las bandejas, y toda la parte de aquí donde van, pues poco a poco se van adentrando toda la maquinaria para seguir ejerciendo esos pedazos de trabajos que están haciendo en el interior de la formación de las bandejas retráctiles. Ahora vamos a acercarnos justo enfrente a la tienda oficial del Real Madrid para ver qué novedades tenemos hoy en la zona. Y vamos a ver si están colocando o no están colocando lamas, si están quitando pegatinas, no están quitando pegatinas. Así que nos quedamos por la zona, vamos a hacer un directo de la instalación de lamas en estos precisos instantes. Hasta ahora. Bueno, pues acabamos el directo, nos vamos a ir prácticamente ya a comer, y mirad todas las que han puesto en la mañana de hoy. Han colocado este montoncito de aquí, me imagino que durante el día colocarán más todavía, porque tienen un montón de lamas todavía ahí en los armarios esperando a ser izadas. Y mientras tanto, otra plataforma Solipandi en la parte de esta esquina, justamente la parte de la Torre B, está encargada de quitar la pegatina y colocar esas lonas protectoras. Así que nada, accedemos al interior. Bueno, pues de momento no está la quinta Supercopa de Europa, está la de 2002, la de 2014, 2016 y 2017, pero de momento la de 2022 todavía no ha llegado. Venga, aprovechamos para grabar, mirad cómo va todavía la zona de vestuarios, toda la zona interna de aquí del lateral este, antes de pasar al interior. Brutal. Y faltan menos de 20 días para que vuelva el fútbol a Santiago Bernabéu. Madre mía, cómo está todo, patas arriba, por favor, por favor. Ahora sí que sí, qué nervios, qué nervios, qué nervios. Caliento como un jugador de fútbol profesional. Y bienvenidos un día más al interior del Santiago Bernabéu. Hoy es 11 de agosto de 2022. Mirad cómo va el terreno de juego. Flipante in the night. ¿Os acordáis ayer cuando veíamos toda esta parte de aquí? Que estaban colocando esas maderas, esas piezas, que son las que están encargadas de tapar las plataformas que hay entre las bandejas y la grada. Pues mirad cómo han evolucionado en la instalación de esas nuevas piezas, y hasta incluso tenemos novedades. Vamos a acercarnos poco a poco, ahí están colocando perfiles, parece ser. Vamos a acercarnos poco a poco, porque mirad, están empezando a construir un muro en este desnivel. Ahí lo vemos, están empezando a construir un muro en este desnivel cercano, bueno, cercano no, justo en la grada abatible. Ahí en la grada abatible del lateral este. Ahí vemos al fondo cómo están todavía colocando la arena pertinente, hasta incluso están conectando los tubos de la calefacción en la parte de los fondos. Ya sabéis que todos los fondos están terminando de colocar, todos están conectan directamente con el sistema de alimentación. Y son los encargados de, pues bueno, de luego darle ese calor necesario a las mangueras, tanto en los fondos norte como en el fondo sur. Lo que pasa que desde aquí no se ve muy bien. De momento el videomarcador que instalaron ayer no se ve desde aquí, pero ahora lo veremos desde la parte del mirador. Y parece que no hayan colocado ningún videomarcador más, así que todo apunta. No sé por qué, pero todo apunta a que van a dejar los mismos videomarcadores que el año pasado. Ahí tenemos el primero que pusieron. Ahí en teoría va otro, porque han colocado los refuerzos. Y luego desde el mirador veremos toda esta parte de aquí, toda esta fascia que han colocado los refuerzos, pero no han colocado el siguiente videomarcador. El que se han colocado ha sido el que está justo en la parte derecha del palco de honor. Bueno, animemos un poquito esto. Vamos a ver, vamos a hablar de las bandejas, porque mirad toda la parte de la primera, segunda, tercera, cuarta bandeja. Las cuatro bandejas que tenemos más cercanas al lateral este, las tenemos completamente llenas de arena, de esa capa geotextil, esas planchas de drenaje para el césped. Y a medida que vamos avanzando, vamos a ver las primeras planchas, las más cercanas al lateral oeste, donde parece que siguen incorporando la capa de geotextil en la última y más cercana al lateral oeste. Y la segunda, parece que han colocado las planchas de drenaje, pero todavía no han colocado los tubos de geotextil. Y ahí vemos cómo han colocado, pues bueno, están colocando todavía arena en todas las bandejas que las han colocado, y todavía siguen recolocando las mismas. De momento vamos a ver si avanzan
en la colocación en el día de hoy de los tubos de calefacción, en las bandejas restantes, las más cercanas al lateral oeste, y de momento igual. Seguimos observando que la parte baja del lateral oeste no han colocado más asientos, pero todo apunta a que parece que ya han terminado de ajustarlos, porque ayer estaba por la tarde viendo cómo estaban trabajando en la zona y vemos como que los asientos están más, como están, parece que están perfectamente colocados, ¿no? Están como ya ajustados y anclados en la zona. Ahí podemos ver la R, la I, la D. Ahora veremos la C, el punto, la F y el punto. Pero parece que ahora sí que sí, que están totalmente afianzados. Bueno, ahí arriba hay algunas que están descolocadas. No sé, ya veremos a ver estos días. O hasta incluso los asientos de debajo están anclados y los de arriba no. Pero bueno, ahí lo tenemos. Parece que ya las letras empiezan a ver de otro color. Pero aún así no han colocado más asiento. Vamos a hacer un barrido derecha e izquierda para que veáis que no han puesto ningún asiento más. Es más, en el día de hoy tampoco han puesto esos sacos de arena húmeda. Ya sabéis que pusieron para esa carga de peso, perdón, esa prueba de peso en la grada prefabricada, así que parece que todas las láminas de grada prefabricada en el lateral oeste están perfectamente y no es necesario cambiar ni sustituir ninguna. Aquí tenemos toda la zona del palco de honor, toda esta zona donde se entra también al tour, que se puede ver perfectamente si vais a pasar al tour. Hay una especie de valla blanca que delimita toda esa parte y podéis asomaros, bueno, pidiendo permiso, por supuesto, para observar todo lo que están haciendo en el interior. Pero hay que ver cómo está todavía, a falta de menos de 20 días para que empiece el fútbol en el Santiago Bernabéu, ¿eh? Todo patas arriba. A ver que estoy viendo a alguien ahí. Ahí. A ver, ahí está. Parece que está limpiando. Ah, no, está puliendo. Y es más, ahí me atrevería a decir que están empezando a colocar ya los mismos peldaños, los escalones, para poder acceder a la misma grada. Y todo esto estoy hablando de la parte de la esquina de la nueva grada, ahí en el lateral oeste. Fijaros cómo se ve esa estructura que van formando en la esquina de la Torre B, donde ya sabéis que están haciendo esa estructura de la Viga Corona, y al fondo la Torre Europa. Madre mía, qué bonita, qué imponente. Y fijaros cómo va creciendo toda esa parte, poco a poco, con calma. Vemos la última pieza de incorporación en esa zona, justamente debajo de la ménsula amarilla. Vamos a fijarnos en la parte del cuarto anfiteatro, aquí en el lateral oeste, donde últimamente veíamos mucho movimiento, y hay mucho movimiento. Vamos a hacer un zoom, donde seguimos viendo esos agujeros, esos pedazos de accesos, vomitorios, que han hecho en la parte superior del cuarto anfiteatro para dar acceso desde el restaurante a la grada y viceversa. Ahí tenemos una de las plataformas, parece de oruga, o bueno, articulada, que está poniendo el embellecedor a esta parte. Oh, ¿qué son ahí? ¿Esos palomas? ¿Qué es eso de ahí? Madre mía. Bueno, seguimos. Están colocando, parece que, el embellecedor en la parte externa de la parte ya colocada de la chapa. Seguimos girando la mirada, donde vemos toda la parte de la nuevo graderío que va a haber en esa zona. Ahí, seguimos. Oh, sí, baby. Ahí tenemos algunos pedazos de cracks que no sé qué están haciendo, parece que están observando algo. Toda la parte de escaleras que hay por ahí para el tema de accesos, y como se va viendo poco a poco más opaco, más oscuro, porque van colocando más pieza poco a poco en esa zona del cuarto anfiteatro en el lateral oeste. Ahí seguimos viendo toda esta parte del lateral oeste también, esa parte entre el segundo y tercer anfiteatro, donde empezaron a quitar esos asientos. Parece que van a tirar, parece que van a dejar ahí otro, pues no sabemos si va a ser un tiro de cámara o hasta incluso algún palco VIP. Me imagino que será un tiro de cámara porque los han subido, tanto en el fondo norte como en el fondo sur. Y he de decir que toda esa parte de ahí está a punto ya de hormigonarse, está a punto ya de echar el hormigón, porque ha subido unas imágenes nuevo estadio Bernabéu, en el que se ve que toda esa parte de ahí que ha sido demolida, pues ya tienen la ferralla completamente lista y preparada para hormigonar. Así que vamos bien, ¿eh? Vamos a tiempo, vamos a plazo.
que no os preocupéis, que llegamos de sobra al inicio de liga. Pero es que mirad, con tantos trabajadores, ¿cómo no vamos a llegar al inicio de liga? Es que, madre mía. Seguimos viendo toda la parte entre el segundo y tercer anfiteatro. Ahora ya estamos en el fondo norte, donde poco a poco ya se va viendo más color gris en esa zona. Van enfoscando todos los muros que han construido. Así que ya no podemos hablar de destrucción, sino de construcción. Tanto en la parte del fondo norte, que en este caso, como la parte del fondo sur. Y mirad cómo ha fraguado ya todo el hormigón que han echado en la primera fila, más cercana a los antiguos palcos. Y cómo va avanzando todo este percal, que percal en español significa toda esta movida, todo este jaleo, todo este trabajo que están haciendo en Santiago Bernabéu. Todo el segundo y tercer anfiteatro al detalle, ni un milímetro más, ni un milímetro menos. Y nos bajamos al primer anfiteatro, donde seguimos viendo esos paneles de encofrado, esos puntales todavía en la zona, y no sabemos cuándo lo van a quitar, pero ya es hora de que lo quiten porque llevan bastante tiempo. No sé si es que no han hormigonado o es que si han hormigonado están esperando a que frague, pero llevamos tanto tiempo viendo esos paneles de encofrado en esa zona que ya no sé ni qué decir ni qué hacer. Así, sin más, sin pelos en la lengua. Zumito aquí para todos vosotros, para que veáis cómo va creciendo nuestro estadio, el estadio de los campeones, en este caso de los supercampeones actuales. Donde llegamos a la esquina de la Torre C, esa esquina del fondo norte con el lateral oeste, donde seguimos viendo esos paneles de encofrado. Empezamos a ver novedades, empezamos a ver todos esos pasillos nuevos totalmente alineados con el tercer anfiteatro. Y ahí vemos cómo siguen trabajando. Decimos, no, es que eso es súper fácil de hacer. No es fácil de hacer. Mirad cómo todavía siguen trabajando. Ahí vemos cómo están empezando ya a colocar asientos en los antiguos pasillos. Y cómo los nuevos ya tienen esa forma de escaleras y de acceso a la grada y viceversa. De grada afuera y de fuera a la grada, claro que sí, JR. Tú sí que eres un crack. Seguimos viendo cómo ponen poco a poco más asientos. No sé por qué me chillan en la oreja. Por favor, váyanse de aquí. Madre mía. Y seguimos viendo cómo colocan asientos en los antiguos pasillos. Seguimos viendo. Quitamos un momento el zoom para que os hagáis una idea de dónde estamos. Volvemos a ampliar. Vemos los asientos totalmente inadaptados. Totalmente inadaptados no es la palabra, pero bueno, me la acabo de inventar. Totalmente fuera de su sitio, fuera de su lugar. Y sobre todo lo están superponiendo para en un futuro. Madre mía, no chicos, hombre. Sobre todo están viendo cómo la están dejando superpuestos. No me dejan grabar aquí, ¿eh? De verdad que. Qué poco respeto, por favor, qué poco respeto. Que acabamos de ganar una supercopa. Un poco de respeto, por favor. Y aquí tenemos esos nuevos asientos en la parte de los pasillos antiguos. Que van colocando. Es verdad que de sur a norte va más rápido que de norte a sur. Pero mirad, ahí tenemos un trabajador como mueve los asientos en este caso. Quitamos zoom, hacemos un plano general de todo lo que hemos visto, de izquierda a derecha en este caso, de sur a norte. Y bueno, a diferencia del norte, mirad en el sur cómo han empezado a quitar esas tablillas y parece que están empezando a quitar los puntales. Mirad, porque en la plataforma que tenemos justo en el medio, aquí la tenemos, mirad cómo han dejado ya tablillas. Y es que mirad, bueno, la gente que aquí flipando, mirad cómo flipa la gente al entrar. Bueno, lo que decíamos, mirad cómo han quitado ya toda esa parte de los puntales. Ojo, que mirad lo que está entrando ahora mismo en el interior. Entrando en esa imponente pieza que hemos visto en Sagrados Corazones, por fin entra. Así que mirad todos los trabajadores que tenemos ahora mismo. A ver, hoy me voy a quedar todo el día para ver si vemos incrustarse esa mega pieza al interior del hipogeo. Bueno, ahí todavía sigue haciendo maniobras, parece que le está costando entrar, pero bueno, van a dejar la pieza ya en el interior, así que seguimos. Y a medida que vamos avanzando, vamos viendo cómo todavía tienen que quitar todos estos cableados, porque esos son los antiguos. Entonces,
Veremos a ver cómo avanza toda esta parte de tribuna. Madre mía, que todavía sigue. Pero que todavía sigue, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te están dando las indicaciones correctamente o qué? Parece que se les ha atragantado, parece que es novato en incrustarse en el Santiago Bernabéu. Bueno, y mirad en este momento cómo están colocando una nueva tubular en la parte de Padre Damián, justo en la Viga Corona, donde ayer vimos colocar esa nueva tubular y hoy esta recién. Así que esto marcha bien, ¿eh? Esto marcha bien. Mientras tanto, parece que siguen colocando láminas de grada prefabricada en toda esta parte del lateral este. Así que súper chulo de la vida. Toda esta zona de aquí, de momento el muro de allí sigue prácticamente igual. Vemos el tema del vídeo marcador, que sigue todo prácticamente igual, con los andamios y todo. Y no os lo vais a creer, pero todavía continúan intentando meter la pieza al interior. Vamos a verlo de primera plana cómo lo mete. Hay que ser todo un héroe para meter ese pedazo de tráiler por ese mini orificio, ¿eh? Hay que darle un aplauso a este hombre porque, madre mía, qué pedazo de crack, cómo ha metido la pedazo de pieza por ahí. Ese pedazo de tráiler que es imposible prácticamente. Yo no lo metería en la vida, pero es que el hombre la ha metido, le ha costado, pero lo ha conseguido meter, ¿eh? Y sin ningún problema, haciendo maniobras, por supuesto, pero un aplauso, por favor. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, del exterior y del interior del día de hoy, del Santiago Bernabéu, así que muchas gracias a todos. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Seguiremos con la zona para ver los avances, a ver si vemos incluir esa pieza en el hipogeo, así que suscríbete al canal, déjame un like y nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao. A la Madrid.